Bien, me toca compartir con usted una sorpresa. Willax Televisión estrena este domingo un nuevo programa. Un programa realmente reconfortante. Se va a Buenas, ¿qué llamar tal? Sí, ¿qué tal? Buenas, 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 ¿qué tal, Avatar. ¿Cómo señora? es que ha vuelto? He Walter vuelto, he vuelto. Chullo, Acá ¿qué haces estoy. aquí? Estoy vivo, estoy feliz y estoy en el set. ¿Qué haces en mi set otra vez? Voy Yo a... creí que ya no, ya me había librado de No, no, ti. no. No, no. Ahora me tocaba estar del otro lado. Me tocó un programa propio. ¿Cuál es tu programa Increíblemente. propio? Se llama Serpentina del Perú. No puede ser, ese es el programa que voy a anunciar. ¿Por qué te han dado ese programa? Así fue. ¿Quién te ha dado ese El programa, gerente Walter general, el Chullo? gerente general. ¡Qué horror, Avatar! ¿Cómo ha ocurrido esto? No puede ser. Así fue y este domingo estrenamos. Contra todo pronóstico estamos al aire este domingo. Increíble. Quiero ver algunas de tus imágenes, A Walter Chullo, ver. a ver si te doy pase. Ah, vamos, A ver, vamos veamos. a ver tus imágenes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Chullo y estoy a 30 minutos de la ciudad de Cajamarca. Desde ahí voy a ir a conocer unos caseríos que me han contado que están celebrando la cosecha de la papa y que también tienen ganado mejorado. Y por supuesto hay fiesta, y donde hay fiesta, Serpentina del Perú está. Nos vamos en este momento ya. Le falta más papa, creo, ¿ah? ¿Eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Ya está por terminarlo. Ahí está, ahí ahí está la está. Papa. Ahí está. Es una papa riquísima, de hecho. Buenísima. Y mire, esta papa es el fruto del acuerdo entre las comunidades y el proyecto Conga, ¿no? Entonces, nos está ayudando, ¿no?, a desarrollar nuestra agricultura. Ese es un invernadero que tiene por finalidad producir papa de calidad, ¿no? A través de plántulas que has traído en tuberculillos. Ah, estás totalmente informado. Semillas, dices. Semilla de calidad, por supuesto. Pues que nos visiten, ¿no? A ver a este centro de experimentación, porque tenemos las miras de crecer, ¿no? Como asociación y vender nuestro producto localmente. En nuestro alrededor como... internacionalmente, estoy convencido. Queremos exportar. Y que te agreguen al Facebook. Caserita, ¿qué han hecho hoy día para comer? ¿Cómo está usted? ¿Qué está sirviendo? Estoy sirviendo papa, lo que se da en la zona. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Rosalía Cercado. Qué bonito nombre. Más o menos. ¿Sí? ¿Quién cocinó para celebrar qué cosa? Mejoración de los becerros, que estamos mejorando la raza. Pero ya no hay mucho, creo. He llegado muy tarde. Muy tarde ha llegado, pues. ¿Sobra o no sobra? No sé, si sobra le invitaremos, si no ya no, porque no trae nada. Me he quedado dormido, pues. Es su problema. Antes había muchos problemas cuando no había trabajo en la minería, había muchos robos de los animales, de nuestras casas, nada era seguro, por eso ahora la mina, gracias a la mina, también nos apoya con la ronda, ahora ya no hay esos CBGATOS, ahora ya como hay trabajo, estamos felices, contentos. Ahora, antes de terminar, una cosita final, ¿no? La papa, ¿usted le tira a su esposo o no? Me han contado que usted le tira la papa a su esposo cuando no se porta bien. No, ¿cómo va a ser así? No le tiras el... No. Estoy cansado, estoy emocionado, estoy satisfecho, he comido rico, me gusta lo que ha pasado, la gente está orgullosa de lo que ha vivido, de lo que vive, de lo que tiene y sobre todo... Han dicho cosas honestas como el apoyo que reciben, por ejemplo, no lo tenían hace un par de años. Ahora lo tienen, lo reafirman, son honestos.
¡Qué lindo programa! Así va a ser el programa. Sí, sí. Esto es Serpentina del Perú. Serpentina del Perú, sí, es muy divertido, es honesto. Vamos a las fiestas, a las comunidades campesinas que creo que nunca nadie ha ido. Oye, este programa inicial es en Cajamarca. Es el primer capítulo. El primer capítulo. Uh-huh. ¿Los demás en dónde son? ¿O dónde van a ser? En Huancavelica, en Cerro de Pasco, en Santiago de Chuco. Y vamos a recorrer todo el Perú. Perú, por supuesto que sí. Todo el Perú minero. Claro. Qué porque maravilla. El programa está va a visitar las comunidades campesinas en el área de la de donde están operando las empresas, ¿no? Claro, porque uno tiene que saber una cosa. La propaganda contra la minería dice que la minería destruye y entonces uno tiene que ir a mirar realmente, ¿destruye? Lo que yo he visto y lo que van a ver los pobladores, lo que nos ha tocado ver es mucha fiesta, la gente feliz, comiendo. En muchas actividades de desarrollo sostenible que no tiene que ver con la minería, ¿no? Tiene que ver con cultivos de papa, no sé, programas de sembrío, de pasto, mejoramiento de ganado, otras cosas que también hacen los pobladores, claro. Los comuneros, ¿no? Y lo que te está demostrando es que hay una alternancia posible, es decir, la agricultura, la ganadería, la empresa agroindustrial puede convivir perfectamente con la explotación de nuestras riquezas para el bien de todos los peruanos. Y eso pasa en el Perú y nosotros lo vamos a mostrar. Y existe, y también cosas de textiles, porque hemos ido a Huancavelica a ver unas tejedoras maravillosas y hay fiesta y celebramos lo que está pasando ahí, ¿no? Ahora, esa idea tiene que haber sido tuya, Walter Chullo. Sí. Hacer un programa sobre las fiestas. ¿Sabes qué? Sí, porque yo he nacido en una comunidad campesina. He crecido y me he desarrollado en un campamento minero. Entonces, he trabajado en una mina en un momento de mi vida. Luego he hecho otras cosas y haré otras cosas, ¿no? Entonces, sí me parecía importante mostrar este lado que existe. No se está inventando nada. Esto es verdad, hay documentos, la gente son testimonios reales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dije, oye, eso existe, yo lo he visto de niño, yo he vivido eso de niño. Entonces hay que mostrarlo con lo que toca. Claro. Y Serpentina del Perú es eso, ¿no? El programa está muy divertido, simple, honesto. Y en algunos casos te vas a encontrar con comunidades que hablan quechua. El capítulo 2 es mitad quechua y mitad español, porque en Huancavelica hablan quechua, en la comunidad campesina donde fuimos, ¿no? ¿Y tú hablas quechua? Yo hablo quechua, entiendo. ¿Cómo hablas francés? ¿Vos hablas francés? Supongo. ¿También? Sí. Igualito. Sí, perfecto, así. ¿Hablas quechua de verdad? Hablo quechua, sí, de verdad, hablo quechua. Pero correctamente. Correctamente, sí, aprendí quechua desde muy pequeño y hablo y entiendo, ¿no? Pero el quechua en el Perú es distinto, ¿sabes? En el norte es distinto, en el sur hay como un común denominador, pero el quechua como que el más grande es el Cusco, el que me tocó aprender, ¿no? El que tuviste la suerte de aprender tú. El que tuve la suerte de aprender. ¿Por qué se llama Serpentina tu programa, Walter? Porque fue una coincidencia maravillosa cuando estábamos con el equipo de producción reunidos buscando miles de ideas, cualquier cosa decíamos, y en un momento dijimos, oye, eso nos ocurrió, se me ocurrió Serpentina porque las fiestas tienen serpentina, sí. Todas las fiestas del Perú, del Perú profundo. Coincidentemente, hay un mineral que se llama serpentina. Aquí está. Que es, ahí está. Yo tengo. Ahí está, sorpresa. Miren cómo es la serpentina. Es un mineral peruano. Es un mineral. Que hay en el Perú, que hay mucho en el Perú. Miren qué lindo es. Es maravilloso. Y porque también las carreteras para llegar a las comunidades campesinas son serpenteantes. Parecen serpentinas. Y porque la serpentina es color, es fiesta. Y en las serpentinas hay inscripciones chiquitas que son frases positivas. Y el programa es un programa positivo. Que agarra eso, ¿no? Y también hay frases divertidas. Y también el programa es divertido. Y del Perú, porque es del Perú, ¿no? Entonces, y está bueno. Tú vas a asistir a los momentos de celebración. Y las celebraciones tienen que ver, por ejemplo, veíamos en el resumen de tu uh-huh. próximo programa, de tu programa inaugural, que unas señoras hablaban de estar pagando y curando una nueva generación de animalitos, claro. A los que han logrado mejorar genéticamente. Exacto. Estamos viajando y a veces coincide con una fiesta tradicional, a veces es una fiesta tal cual, ¿no? Una clausura de algo. Otras veces una fiesta religiosa. Una fiesta religiosa, del pueblo. Hemos llevado un aniversario de una comunidad la otra vez. ¿Cómo vas a hacer? ¿Te vas a confesar? ¿Vas a comulgar? ¿Te van a creer? Pero yo, claro que sí, por Dios, ¿por qué no? Por Dios dije ya ves. Ah. Sí, claro. Es una fiesta, ¿no? Se come rico, se baila, se celebra.
Estamos en el muy Perú orgullosos. Celebramos. Sí. En el Perú celebramos y estamos orgullosos. Eso es extraordinario. Mm. Están muy orgullosos por su trabajo, por su forma de por la forma como avanzan, por su progreso. Yo me he encontrado con pobladores conmovidos por lo que están haciendo en ese momento, ¿no? Es lo que yo he visto es lo que se va a mostrar, y lo que hemos visto es muchas ganas de salir adelante, mucho apoyo por parte de la empresa privada, mucha organización. Hay comunidades campesinas muy bien organizadas que trabajan en su desarrollo e involucran a toda la familia, a todas las comunidades, los niños. En su condición que les toca, son felices. Y eso me parece maravilloso. Oye, ¿qué días, a qué horas vamos a esperarte y a ti, a tu serpentina del Perú? Va a ser los domingos a las 7 de la mañana y la repetición es a las 8, me parece. De la noche. De la noche. 7 de la mañana, 8 de la noche, todos los domingos. Todos los domingos. Y cada domingo es un capítulo nuevo. Y seguimos, y seguimos. Ya hemos grabado varios programas, está bonito. Está muy lindo. Sí. Eso es, mirar nuestro país por dentro, nuestra propia entraña, nos va a permitir reconocernos. Claro. ¿Te reconoces? Sí. Cuando caminas no sientes una emoción extraordinaria. Sí, sí, no, me conmueve, me canso porque hay que ir a la altura, hay sol implacable, está bueno, pero vale la pena. Por supuesto. El traslado es un poco complicado, de Lima a las comunidades, claro. no hay avión casi nunca, porque son en las cordilleras, etcétera, ¿no? Pero vale la pena cuando llegas y cuando llega, después de grabar te sientes tranquilo, feliz, ¿no? Está bueno, y eso hay que mostrarlo. Eso hay que mostrarlo. Por supuesto, el Perú es eso y otras cosas más. No. Pero recuerdo cuando era reportera hace muchos años. En los 80. En los 90. En los 90. En los 90. Bueno. Y era una cosa tan linda, llegar a los lugares más alejados. Uh-huh. De repente, simplemente, en esos caminos difíciles. Y en los 90, ¿sabes? O sea, en otra época. Avanzar por estos paisajes nuestros, reconocerte a ti misma, uh-huh, dentro de tu, en el corazón, en la raíz de tu patria, es una cosa maravillosa. Qué envidia. Sí, está bueno, gracias, está te bueno. Te envidio y te felicito. Espero que el público lo reciba con todo el cariño. Ha sido un programa hecho con corazón, honesto. Está bonita, simple, véanlo, diviértanse, le hemos puesto cuota de humor, porque no solo hay frío y heladas en las comunidades, hay fiestas, hay gente que se divierte y comen. Por supuesto. Sí, hay Perú. Hay Perú. En el capítulo 2 me parece que hemos sido una comunidad campesina en Huancavelica y le ponían ropa a los pollos, a los cuyes. Yo me sentía parte de una película de Claudia Llosa, o sea, dice, esto es verdad, y es verdad. Es verdad. Y es el Perú. Y así es. ¿Y a ti qué ropa te pusieron? A mí me pusieron serpentina. Siempre le ponen serpentina. Eso está lindo. Qué lindo. Sí. Te felicito, Walter. Gracias. Te felicito por la idea, porque es una idea extraordinariamente fresca. Te felicito a ti porque te tocaba. Oh, gracias. No era solo el mocoso impertinente que hablaba francés. El practicante impertinente. Mentira. Sí. Te felicito. Eres un gran profesional. No, gracias al canal, a la gente que está detrás de esto, a la gerencia, etcétera. Y a los que están apoyando en esto, ¿no? Y lo tienen que ver, ¿eh? Toda la gente tiene que conectarse. El domingo es temprano, pero la repetición yo creo que va a ser el... Extraordinario. Es para todos los públicos. Es para todos. Hay gente que se levanta más temprano. Esto es, sí, todo el Perú. Hay gente que no duerme el sábado por la noche. Además, boleto. De boleto, ¿no? Con adobo el domingo. Por supuesto. En Arequipa. En Arequipa. Ahora, este canal, Willax Televisión, uh-huh, es un canal que se ve en todo el Perú. Y en Lima la gente se levanta tarde, pero solo en Lima la es gente, verdad, se levanta tarde. Así que está muy bien, tus horarios están buenísimos. Sí, está buenísimo. Hay que decir eso, ¿no? Porque el canal ha crecido un montón. De un año acá está grande. Están en 50 empresas de cable, empresas, ¿no? Empresas de cable. En el Perú. En el Perú completo. Y Lima no es el Perú. No, claro que no. Eso no lo sabemos tú y yo, que somos, sí, provincianos. Sí, está bueno. Gracias y mucha suerte, Walter. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Lindo. En buena hora. La mejor de las suertes y el mejor recibimiento a Serpentina del Perú. Vamos a la pausa.